Nostradamus nunca tuvo la verdad, ni los Beatles ni Galileo. Hare Krishna nunca dijo la verdad, ni Jesús, ni Julián, ni Romeo. Los poetas nunca escriben la verdad, ni la Biblia, ni los diarios. Los profetas no adivinan la verdad, ni los pobres, ni los millonarios. La verdad de la verdad es que nunca es una, ni la mía, ni la de él, ni la tuya. La verdad de la verdad es que no es lo mismo parecer que caer en el abismo de la verdad. Los nunca enseñan la verdad, ni los reyes ni los mesías. Los ejércitos no tienen la verdad, ni las leyes ni la astrología. Hoy vamos a salir de compras. Lo primero que vamos a hacer es ir a un mercado muy grande y compraremos flores, pero para esas flores necesitamos unas maceticas. Vamos a ver cuántas maceticas hay que comprar. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Tuvo la culpa de tu mala suerte. Ven acá, Amanda, ven acá. ¿Por qué tú me haces eso? No me interrumpas más la clase. Baila en tu casa, pero no puedes salir así del aula corriendo. ¿Eh? ¿No me lo vas a hacer más? Bueno, vamos para el aula, vamos. Maestra, ¿qué? Su mamá se está quemando. ¿Qué es eso, mija? Maestra, su mamá se está quemando. No digas eso. No, vamos. Se está quemando. Ya, no digas más eso, vamos. Vamos. Mamá. 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 Beta. Beta. Oye, tu mamá se la llevaron para el hospital. Tuvo un accidente. Yo me voy, mi hija. Sí. Óyeme, no te preocupes. Yo me voy a quedar cuidando la casa. ¿Me oíste? Sí. Acá, Berta, que es la maestra de la niña, podrá explicar mejor. Miren, el problema es que la niña no se concentra y siempre está nerviosa. Yo creo que de esa manera ella nunca va a aprender. Ajá, nosotros pensamos que la niña necesita algunos exámenes psicológicos. Yo conozco una persona que pudiera hacerle algunos tests. Porque es que la niña presenta cierto retraso. Y por eso debía estar en una escuela especial. ¿Pero qué es lo que hace la niña? Vengan. Con un cuchillito de luna lunera, cortará los hierros de su calabozo. Si yo fuera reina de la alegría, de bien y de mar, corteles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena.
Amanda, vamos a hacer tú y yo un jueguito que te va a divertir mucho. Mira, yo tengo aquí unos cubitos, unos cuadraditos. Son rojo, blanco y blanco y rojo. Yo te voy a dar cuatro a ti. Y voy a coger cuatro yo. Ahora yo voy a hacer una figurita. Tú vas a hacer la misma figurita que yo haga lo más rápidamente posible. ¿Ya? Vas bien, fíjate bien, fíjate bien. Rojo, blanco, blanco y rojo. Mira la posición. Bien. Gracias, Amanda. Señora, por favor, ¿usted quiere aguardar afuera? Porque voy a hablar con el padre. Mire, su hija está sufriendo un grave trastorno. Niña como otra cualquiera, pero no tiene la capacidad de aprender de los otros niños. A mí me parece que es mejor que no vaya más a la escuela. Si ustedes pueden enseñarle ustedes mismos en la casa, es mejor. Este programa da lugar al espacio que dedica a nuestros aficionados. Presentaremos a una muchacha que seguramente será una gran estrella cuando curse estudios en nuestra magnífica escuela de arte. Amanda Fernández, que nos va a interpretar Hay pena, penita, pena. ¡Vaya para el carajo!
viejo maricón. Oye, arranque para el carajo. ¡Amanda! ¡Ay, no más, déjalo por tu madre, que la vas a matar! ¡Que se quite ese vestido! ¡Ay, no! ¡Que la mato, cojones! ¡No, no más, que la mato! Señor, ven acá, por favor. Mírame bien. ¿Te gusto? ¿Qué te parece? ¿Te conviene una mujer así? Mira, me tienes secuestrada. Me tienes amarrada para que no pueda salir. Y la puerta está cerrada. Yo sé que tú me puedes salvar y llevarme a vivir contigo. En el cuartico ese que tú tienes, cabemos los dos. Y nadie tiene por qué saberlo. Yo puedo cocinarte, limpiar, lavar. Si haces de todo. El día que te canse me voy. Abre la puerta y quítame las hojas. Anda. Por favor. Marido es un saco de mierda envuelto en celofán. Todo se lo gasta en putas y bebidas. Y no da nada para la casa. La pobre Luisa tiene que todo. Y así no hay quien viva. Eres un sálvaro. Ay, si fuera conmigo, ya hace rato que lo hubiera dado, te botea borracho y moral desfachatado. La verdad que ya tiene un aguante. Es porque es una sumisa y una carnera. A lo mejor le gusta que la maltraten. Ay, coño, pero tiene que tener aspiraciones, ¿no? Qué barbaridad. Ella no está fea. Pudiera buscarse otro marido. Seguro que es de la que piensa que más vale el malo conocido que bueno por conocer. Ay, si fuera conmigo. Mira, prefiero hacerme una paja. Ven acá. Ya no lo contamos. Ahora vamos. Sí, pero si vamos para la casa ahora a buscar los soldaditos y almorzar. ¿Eh? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Te portaste bien? Sí. ¿De verdad? ¿Y atendiste a la maestra? Sí. Ah, bueno. Pero pinté. ¿Pintaste? Sí. Ay, Dios mío. ¿Y tú? Mira, ¿por qué no te bañas? Voy a ir a ver a un psicólogo. Creo que te voy a dejar. Amanda, tú ni estás loca. Ni eres tonta ni nada de eso. ¿Qué me cuenta? ¿Que tienes un don? ¿El de las profecías? Ya tú ves, existen millones de cosas que ni siquiera nosotros, los científicos, conocemos. ¿Qué te puedo decir? No sé. Estoy segurísimo que tú, sin necesidad de estudiar, pudieras explicarme cosas que yo no sé. Sí, ya sé que no te dejaron hacerlo, que tu familia te ha hecho creer que estás loca y que te hicieron la vida imposible por gusto. Todo por gusto, Amanda. Esas películas que tú ves en tu cabeza y que te permiten saber lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, realmente no puedo explicarte. A Juana de Arco le pasaba algo similar. Y a mucha gente que quemaron acusados de espiritismo, brujería y otras cosas más. Me cuentas que quieres ser independiente,
quieres trabajar para mantenerte a ti y a tu hijo, me parece perfecto. ¿Cuál es el problema? Que no tienes oficio ni beneficio. Sin embargo, tienes un don, el de las profecías. Y eso muy poca gente lo tiene, Amanda. Sí, existe mucho payaso, charlatán, mentiroso. Pero tú tienes el don de las profecías realmente. Y yo te voy a dar solución a tus problemas. Tan fácil hacer lo que hago yo. Consultar a la gente con problemas. Te sientas con ellos, pones un vaso de agua, te concentras, ves la película que tienes en tu cabeza y le dices exactamente todo lo que sabes de ellos. Estoy segurísimo que los vas a ayudar. Sí, además cobra algo por eso. No mucho. Lo que puedan darte, no tienes que ser avariciosa ni decir mentiras. Te voy a dar un consejo. Si eres honesta, estoy seguro que te vas a equivocar poco. Y de esa forma vas a arreglar tu vida y, ¿por qué no, la de los demás? ¿Y entonces no nos veremos más? Buenos días, señorita. Quisiera ver al doctor Bermúdez. El doctor está de viaje y no regresa hasta dentro de 4 meses. ¿De viaje? ¿Pero cómo es posible si en la recepción me dijeron que estaba aquí? Fue un viaje repentino y nadie en el hospital lo sabe. Muchas gracias. Dígale que Amanda necesita verlo urgente. Doctor, vine a verlo. Amanda, porque... Amanda, por favor, ya te dije que tú no estás enferma. Pero... me da mucha pena, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Pero si usted me ayudó diciéndome que no estaba Amanda, loca. Déjame en paz. ¿No te das cuenta que me dejes en paz? Por favor, pero... yo soy un profesional y mi esposa es una profesional igual que yo. Y no voy a dejar mi relación de 4 hijos por tener una aventura contigo. Pero, Bermúdez, por Amanda, favor. Por favor, mira, para que se acabe esto. Ni yo soy el hombre de tu vida, ni tú eres la mujer de la mía. ¿No te das cuenta que yo soy un profesional y tú eres casi analfabeta? Por favor, no me busques nunca más. No, nunca, Amanda. No. Punto. No me nunca, dejes, nunca, yo no tengo nunca. Más nadie. Nunca, Amanda. Nunca. No me busques nunca. Mira todo el mundo, mira. No me busques nunca más. Nunca no más. Mía. Chao. Nunca. Aquí te dice la Virgen de la Caridad del Cobre que tú no eres muy fiel, que digamos, ¿verdad? Que te vas a divorciar. No, que te has divorciado, te has separado varias veces. ¿Es o no es? Y que eres muy calientica. A ver. Te casas con un blanco, pero te buscas a un negro para que te haga gozar rico. ¿Es o no es? Pero este negro está casado. Este negro está casado y su mujer sabe lo de ustedes. Entonces... ella te ha hecho un amarre. Te ha hecho brujería. ¿Puede ser? Ay, sí, pero ¿cómo usted sabe todo eso? Ay, Tere, por tu madre, ayúdame. A buena le vas a preguntar si ese es peor que tú. Estás andando con 2 hombres al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Uno tiene un carro verde
que fue el que te trajo hoy. ¿Es o no es? Estoy en taller. Y el otro tiene un camión rojo. Sí, aquí se presenta que es rojo. Que carga viandas, puercos, pollo. Sí. Es que uno trabaja en el agromercado y el otro es taxista. ¿Ya ven? ¡Juan Carlos! ¡Se queman los frijoles! ¿Ustedes no han oído una canción que canta Celeste Mendoza que se llama Fiesta Brava? Que se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Así les va a pasar a ustedes como sigan en esto. Apunten el día de hoy. Veo sangre, veo muerte, veo tragedia. No diga eso. Juan Carlos, recoge agua que van a quitar el motor. Tienen que sentar cabeza, muchachas. Tú, si te gusta el negro, sigue con él y deja el blanco, hija. No te dé vergüenza. Y tú, decídete por uno de los dos, aunque sea el que menos te dé. Y deja las bolitas criollas esas que no te van a servir para nada. China. Son chinas, ¿verdad? Un momento. Mami, te llaman de España. Oigo. Sí, Amanda. ¿Quién es? ¡Sabarro! Sí, ¿cómo te van los negocios? Sí, las cosas van más o menos. El mes pasado tuvimos algunas pérdidas, pero nos vamos recuperando. Juan Carlos, hazme el favor. Busca los plátanos que van a cerrar. Con tu socio, que te quiere joder. Te quiere hacer la maraña. ¿Tú crees que él tenga algo que ver? Bueno, tú haz lo que tú quieras, pero ojo, mucho ojo con ese socio tuyo. Lo que me estás diciendo es muy delicado. Recuerda que mi socio fue el único que confió en mí cuando empecé en este negocio. Y ya sabes lo difícil que resulta en estos países que alguien ponga plata en una idea. Este negocio es... ¡Oye! ¡Ay, se me está presentando una cosa! ¡Te están robando el carro! ¿Qué estás diciendo, tía? ¡Hijos de puta! ¡Me cago en la hostia! ¡Si es posible, me voy a cagar en vuestros muertos! Señora, venga. ¿Yo? Sí, usted, pase. Disculpen, pero es que ella tiene un grave problema. Y yo la estaba esperando. ¿Cómo usted sabía que yo vendría? Si ni tan siquiera me conoce. Es que hoy estoy afilada. Cuéntame. ¿Qué pasa con su nieta? Mi nieta primero tuvo un catarro. Después una neumonía. Y ahora está en cuidados intensivos en el hospital. Con el pulmón derecho lleno de pus y de perforaciones. Los médicos me dicen que no tiene salvación. En mi familia nunca había tenido creencias religiosas, ni espiritistas, ni nada, pero ante la muerte de mi nieta yo estoy dispuesta a todo. Juan Carlos, trae café y un tabaco. Este asunto está complicado. Pero vamos a llamar a la conga Francisca. Ponme eso ahí. Ahí está más cerca. Ponme la cascarilla. Con el permiso.
de su ángel protector, espíritu guía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no lo dejes caer en la tentación, Maldita. Amén. Paloma blanca, la mensajera, con tu mensaje lo manda Dios. Miguel Arcángel, salva a tus hijos, salva a tus hijos. En nombre de Dios, salva a tus hijos. En el nombre de Dios, salva a tus hijos. ¡Ay, dame la niña! ¡Dame esa niña que es mía! Dale, ¡esa niña es mía! ¡Suelta! ¡Mía! ¡La niña es mía! ¡Caña! ¡Siéntate! ¡La niña es mía! ¡Siéntate, coño! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Coño! ¡Esa niña no es tuya, la chica! Mía. ¡Es tuya, mía, es tuya! ¡Niña! ¡Niña, niña! ¡Niña, niña! ¡Casi aprieta! ¡Casi aprieta! ¡Coge! Dice que la niña no está enferma, que por eso los médicos no la pueden curar. ¿Qué niña? Dice que la niña es niña. Que si la niña es niña, que la niña es niña. Dice Francisca que la niña lo que está es embrujada, por eso las medicinas no sirven. Dale que se alquile ese pachá. Dale, dale, dale. Hay una persona que dice querer mucho a la niña, que se llama María. ¿Quién es esa María? María. En la familia nadie se llama así. Dice que piense bien, que recuerde, que recuerde. Misericordia. Únicamente una vecina que es amiga de la familia y que a veces cuida a la niña. ¡Qué cara! ¡Esa María! ¡Ay, María, loco! ¡Ay, loco con el papá! ¡Sácate el tabaco, la boca, chica, que no te entiendo! ¡Coño! ¡Esa cara! ¡Ay, me cae el tabaco! ¡Coge! ¡Esa cara! ¡Esa María! ¡Esa María! ¡Esa es así! Era que lo sé, con el papá, a ver si, con el papá. ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡Dime, qué cara! ¡Cojones! Dice que alejen esa niña de María. Porque ella tiene la culpa. Porque es amante del padre. Entonces hizo una brujería en la casa para que el padre se fuera con ella. Pero como la niña es el ser más débil de esa casa, agarró la brujería. ¿Puede ser? Hola, bebé. Ahora caigo. Deben hacer una muñequita que se parezca mucho a la niña. Entonces, se la deben pasar por todo el cuerpo de la niña, de arriba abajo, y botarle en un lugar bien lejos, donde esa niña no va. Por ahí jamás. Porque a partir de ese momento, el maleficio que tiene la niña va a pasar a la muñequita. Mira, él dice que el médico, la niña se va a salvar. Y el médico vendrá muy contento y le dirá, hemos sacado a su niña de la tumba. Que no vayan a interrumpir el trabajo de los médicos, que eso siempre ayuda. Dejen a los médicos hacer su papel tranquilo. Señor, ¿estás contento? Que si estás contento. Sí, señor.
Sí, muchas gracias. Dice que ya, que no te preocupes, que su niña se va a recuperar. ¿Qué es eso? No está enferma, sino que está embrujada y ya con eso se va a salvar. Qué cara. Bueno, ya no pelees más, coño, que yo tanta tengo que hacer todo el día. Jodan, va. Mira acá, chiqui, ¿qué carajo es lo que tú te piensas? Que yo estoy aquí nada más que para servirte a ti, que yo soy tu criado, ¿eh? El que tiene que atender a todos los comemientas, esos que vienen aquí, el que tiene que botar la basura, el que tiene que ir a buscar los mandados, el que tiene que cocinar la mierda esa que nos comemos todos los días, porque no tengo ni con qué cocinar ni darle sabor a esa comida. Todos los días me tengo que llevar los sesos para poder comer más o menos, chica. Pero ven acá, chicos, que yo, ¿tú te crees que yo no estoy cansada también? Estoy más cansada que un machetero. ¿Qué tú te crees? Yo no soy ni una loca, yo soy una mística. Y eso cansa, agota. ¿Qué te crees? Sí, una mística. Diciéndole a todo el mundo todo lo que sabe, todo lo que sabes de ellos. Y no te dan nada. Tú comes lo que quieras, ay, lo que sea. ¿Y nosotros qué, mi hermana? ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas veces te he dicho, coño, que nos tenemos que ir para los Estados Unidos? Que ahí sí vamos a ganar dinero, que jode. Con la cantidad de comer mierda que hay de falsante. Pues no le voy a cobrar nada a nadie. ¿Sabes por qué? Porque se me quita mi don. Que me den lo que quieran. Todo lo que tengo me lo regalan. No quiero nada más. ¿Entiendes? Más nada. No quiero. No quiero nada más. Ven acá, mi hermana. Tu don. ¿Y yo qué? ¿Cuándo coño le voy a poder jugar pelota? Que es lo que me gusta a mi chica. Jugar pelota. No estar aquí barriendo. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? ¡Estoy loco por ser yo! ¡Yo! Bueno, vete para Yuma, pero yo no me voy. Yo me quedo aquí. Aquí es donde me gusta a mí. Sí. Si te quieres, me vas tú para el carajo. Y no me jodas más. Sí, me voy a ir bien. Y te voy a dejar sola, coño. ¡Ay, qué carajo te voy a hacer! Mira, a ver si me respeta, que te un galletazo, coño. ¡No me vas a dejar, coño, porque ya estoy esto! ¡Te voy a dejar sola! Tú estás. Hola, mi amor. Amanda, mira a la niña. La niña. Un beso, mi querida. Ya se ha curado. Ya se curó. Qué bueno, gracias, me alegro mucho. Gracias. Bella. Hasta luego, mi amor. Tan linda. Guagua va a demorar una eternidad. Prefiero que se quede aquí compartiendo conmigo. ¿Qué desea beber? Yo no bebo. Quizás fresco, no sé, un jugo. Yo no bebo alcohol. Hace mucho daño. Decía un amigo mío, un poeta, quizás el último poeta del mundo, más daño causa una ingrata en un siglo bebiendo ron. Pero parece que usted tiene los dos problemas. Los tenía. Ya no los tengo. Por ti. Gracias a ti. Mire, un cigarrito sí se lo aceptaría, aunque también hace mucho daño. Total. Para los 4 días que vamos a vivir, mejor. Por nuestra felicidad. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas. Hay campo de mis amores, que cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Ay, así, 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 así son, 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 así, así, así. Los campos de Cuba, ¿qué dice? Son así, 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 así son.
son. Son así, 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 los campos de tu mar. Que como un tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata. Que como un tranquilo arroyuelo, que como espejo de plata. De una criolla retrata dos astros que pide al cielo. De una criolla retrata dos astros que pide al cielo. Son así, 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 así son, son. Son así, 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 los campos de Cuba, Cuba. Son así, 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 así son, son. Son así, 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 los campos de Cuba. Ay, ¿quieres comer algo? ¿Tomar algo? No, gracias, estoy bien. Me recuerdas a Virgilio Piñera. Él decía que de niño ya había descubierto que era pobre, homosexual y artista. Es decir, raro, distinto. No sé. Mira, tú no eres homosexual, yo lo sé, no protestes. Pero eres pobre, profeta y artista. Como él decía, solo tienes por delante la pavorosa nada. ¿Por qué tú me hablas tantas boberías si tú sabes perfectamente que yo no sé? Yo no entiendo ni papa de nada de esto. Ay, no importa que no entiendas. Tú lo vives. Es mejor. Yo solo quería que tú supieras que yo te quiero mucho, mucho. Ay, mi amor. Hoy cumple 55 años, ¿verdad? Claro, por eso estamos aquí celebrándolo, ¿no? Ojalá. Ojalá. Tengo tanto miedo, mi amor. Tanto miedo. ¿Qué pasa si todo está bien? Mira, es que yo no soporto, no aguanto saber las cosas que le van a pasar a la gente que yo quiero. Ay, ay, ay. Acercarse a los cuentos de Virgilio Piñera presupone la ausencia deliberada de toda concepción corriente. Debemos intentar crear entonces un sistema de significaciones diferentes y opuestas que podría constituir el camino adecuado para una interpretación eficiente de ese cerrado mundo. Y es que los argumentos y personajes de Virgilio Piñera aguzan una marcada realidad, una inclinación al desacato de las leyes establecidas. Es como si el desconocido reverso de la realidad cobrase una dimensión excepcional, solo explicable fuera de toda normativa. Estudiando, bebiendo, mierda otra vez. Se acabó. Aquí no se bebe más. Oye, coño. No se ve más. No se ve más. Está bueno ya. No, está bueno ya. Está bueno ya tú. Coño. No, Adolfo. Me da la gana. Adolfo, tarón, que te da la gana. Amanda, ya está bueno ya. ¿Profesor de qué? ¿Profesor de qué? ¿Quién coño te dio ese título en la universidad? ¡Atiende! ¡Atiéndeme! ¿Y tus alumnos qué? ¿Y tus alumnos que no te da vergüenza? Que nunca fuiste a la escuela. No importa que yo no haya ido a la escuela. Soy una víctima, cojones. ¡Sale! ¡Sale! Tu ropa. Y te la vas a llevar. Te la vas a llevar para ahora mismo, mira. Tu ropa. Te la vas a llevar para que Juan Carlos no te la lave más. ¡Coño! Te vas a morir. Te lo vi en la cara desde el primer momento que te vi. Ay, por favor. ¡Por favor! Oye, tranquilízate. Tranquilízate, por favor, Adolfo. Adolfo, ¿qué te pasa?
Ve lo que te estoy diciendo, mi amor. Ve lo que te estoy diciendo. Que te vas a morir. No puedes seguir bebiendo de esa manera. No vas a beber más. Por lo menos siempre ve. Que vive en esta casa. Yo te quiero mucho. Yo te quiero. Vamos, tranquilízate, ven. Ven, vamos, vamos. Ven, te... ¡Oye, ya! ¡Ay, animal! Ve que eres un animal. Que te conviertes en un animal con tu puñetera borracha. Mierda. Un animal de mierda lo que eres. ¡Ay! Eso es lo que eres, un animal, coño. Adolfo, tienes que ser un escritor. Tienes que ser un escritor, te lo pido, por favor. Si tú eres bueno. Aléjate de mí. Si tú sabes, yo te voy a alejar. Porque sé que te vas a morir. Lo supe desde el primer momento que te vi, Adolfo. Te estás suicidando. No te puedes suicidar. Por mi vida. Te lo pido, por favor, coño. ¡Rápido, por favor! ¡Apúrense! ¡Por el amor de Dios, coño, rápido! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! ¡Ay, Dios mío, es el corazón! ¡Yo lo sé! ¡Yo sé que es el corazón! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! Venga acá, ¡ay, Dios mío! Venga acá, por favor. ¡No, pero no quiero separarme de él! ¡Doctora! No, déjalo tranquilo, por favor. Ya los médicos lo van a atender. ¡Ay, doctora! Se va a morir, doctora, no, yo lo sé. No se va a morir, los médicos lo van a atender. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Usted no lo puede saber nada? Yo lo sé, doctora. No lo lleven al salón, por favor. ¡Adolfo! ¡Adolfo! Cálmate, vamos. Ay, doctora, no me lo lleve para ese salón, se me la tiene. No, doctora. Mira, doctora, se va a morir, porque mire, si lo ponen en ese salón, se va a morir de hemorragia, yo lo sé. Cálmate, tienes que estar calmadita. Ay, no me diga más, cálmese, doctora, pero ¿cómo me voy a calmar, coño? ¡Si sé que se va a morir! ¡Lo sé, doctora, lo sé! Tómate esta pastilla, no me hagas, por favor. Cálmate, cálmate. Ay, mire, doctora. Mire, yo sé que cuando entre ese salón de operaciones se va a quedar sin sangre. Se va a quedar sin sangre, doctora. Se va a morir, se va a morir, cojones, se va a morir sin sangre, doctor. Yo lo sé, háganme caso a mí. Ustedes no saben, pero yo sí lo sé. Un momento, por favor. Abran el féretro. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Tanto que he hecho por todo el mundo y no te pude retener. Mi amor, yo quería. Yo quería. Mira lo bonita que me puse hoy para ti. Porque a ti te gustaba que yo estuviera siempre bonita con mis pulsos, con mis cosas, mi vida. No me abandones nunca, que te hayas muerto. Ayúdame siempre. Adiós, Adolfo. Adiós, Adolfo. ¡Bruja! Tú eres la única culpable de que mi hijo esté en esa tumba. ¡Miserable espiritista! ¡Brujera! ¡Putain! Buenos días, Amanda. Ay, buenos días, doctora. ¿Qué le trae por aquí? ¿Puedo pasar un momento? Sí, como no, pase. Gracias. Siéntese. Bueno, sinceramente, Amanda, a mí lo que me trae por aquí es que yo no logro entender cómo es que tú sabías exactamente el día y la hora que se iba a morir tu esposo. Ay, doctora. Yo lo supe desde el primer momento que lo conocí.
Sabía que se iba a morir a los 55 años y de una hemorragia. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es muy difícil de entender. Pero se lo vi en la cara. O sea, Amanda, que tú me puedes ver en la cara a mí el día que yo me voy a morir. ¿Tú sabes el día que yo me voy a morir? Claro que puedo, doctora. No, pero no me lo digas. No solamente eso. Pero otras cosas. Muchas cosas más. Pero a ver, Amanda, si me puedes explicar cómo es ese proceso. ¿Es una intuición tuya? ¿Oyes alguna voz? ¿Son los espíritus? ¿Qué cosa es, Amanda? No, no. Es como una película que se me presenta. Donde voy viendo las imágenes de la persona que tengo enfrente. Yo sueño despierta, doctora. Y también sueño dormida. La verdad es que yo nunca he conocido a una persona que tenga, digamos, ese don que tú tienes. Y a mí esto me llena de curiosidad, Amanda, pero a mí también me gusta llegar al fondo de las cosas, estudiar bien los por qué. ¿A ti no te importa que yo te haga unas cuantas preguntas, verdad? No. ¿Y te importaría ir conmigo unos días al hospital? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con eso? No, nada. No se trata de que ganes nada. Aquí nadie tiene que ganar nada. Pero sí podemos estudiar bien. Amanda, dime lo que le ves a Marcelo ahora. Vive en una casa blanca que hace esquina. La calle está rota y llena de charcos. La casa está muy buena, pero el barrio es malísimo. Quiere permutar, pero no tiene dinero. Lo han dejado 3 o 4 mujeres. Ellas se quejan de que él no sabe tratarlas, que es muy bruto con ellas. Háblame de su futuro. Es un poco vago y no le gusta esforzarse. Si sigue así, se va a quedar achantado como está. Está bien. Ahora quédate tranquila y piensa en algo que te guste mucho. Ya está bien, Marcelo. Vamos a sacar una copia de este mapeo en estado de clarividencia, de preconexión y en estado normal. Clasifícalo muy bien para que no se traspapele todo, ¿eh? Ah, y por favor, consígueme un poquito de café. Sí, doctora. Gracias. Yo le quito esto a Amanda. Bien, Amanda, te voy a hacer otra pruebita, ¿eh? Ok, Amanda. Quiero que me digas qué cosas hay dentro de esta caja. No, doctora. Yo no puedo. Yo no soy adivina. ¿No puedes? Claro que no, doctora. Gracias. Ponlo allí. Hazme un favor. Abre esta caja. Sin que Amanda vea lo que está allí. A medida que ella te vaya nombrando las cosas que tú ves allí, las vas a acabar. Una cartera. Una gorra de pelotero. Un cinturón de hombre. Un ladrillo, un búcaro y una caja de popular. Ah, de esas de 7 pesos. De las que dan en la bodega. Oye, no sigas robándote las cosas en el hospital. Que te van a agarrar y te las van a aplicar. No solamente le puedo decir las cosas a Marcelo, también se la puedo decir a usted. ¿Qué? Usted tiene un amante. Que usted está loca porque vaya para su casa. ¿Es o no es? ¿Cómo? ¿Y ese hombre no tiene las medias rotas? Amanda, ¿cómo sabes tú eso? Trata de coger esas medias y llevártela para tu casa. Trátalo por todos los medios. Tú verás. Pillete todo lo que te da la gana. Pero tú verás que en muy poco tiempo vas a tener ese hombre comiendo aquí, mira, en la mano.
Nos dimos a la tarea de verificar con sus propios interlocutores qué había de cierto en todas las profecías de Amanda. Los resultados son sorprendentes. De 500 personas que entrevistamos, el 3.4% se trataba de telepatía, el 76% de clarividencia, el 20.6% de precognición. Así descubrimos que el 82.8% de los casos fue cierto lo que predijo Amanda, el 14% dudoso y solo el 3.2% falso. Bueno, me parece bastante interesante lo que la doctora nos está planteando. Realmente es un caso para analizar y debatir. Yo pienso que efectivamente el trabajo de la doctora es muy interesante. Pero siempre que estas investigaciones nos lleven a demostrar la falsedad de estos hechos. Ya sabemos que en estos tiempos hay personas que viven del sufrimiento ajeno. Eso siempre es así en épocas de crisis. Pero nuestra labor como científicos es precisamente demostrar que estos hechos son falsos y combatirlos con bases sólidas científicas. Que yo pienso que si el trabajo de la doctora adquiriera este matiz, sería muchísimo más interesante. Miren, si pensamos así, estamos incurriendo en un error. Hay un hecho indiscutible. Esta persona existe, existe. Y según pudimos apreciar, su caso se está estudiando profundamente. No se puede negar que esta vidente tiene tremenda mandarria. Pero bueno, a lo que voy. Si este hecho no tiene explicación, somos nosotros los culpables. Bueno, analicémoslo entonces con otras leyes y no con las que estamos acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, acá la joven piensa de ese modo porque gran parte de nuestros principios de autodefinición se basan en la física de siglos atrás. Para ser más concreto, en la mecánica de Newton. No, no, por favor, permiso, permiso. Frecuencia. Se ha considerado que los descubrimientos parapsicológicos proporcionan pruebas de un aspecto no físico de la mente. Pero también sabemos que no se ha podido probar si esa independencia es aparente o real, ¿verdad? Fernando, nos propones que neguemos a quien tenemos que agradecer los autos, los aviones, la explicación del movimiento de los astros, las computadoras. No, no. Lo que propongo es que aprendamos a convivir con dos fenómenos igualmente importantes. Todos sabemos que cuando Einstein dio a conocer su teoría de la relatividad, removió los conceptos fundamentales de la visión newtoniana del universo. Ruego paciencia y actitud científica, por favor. ¿Tú crees que debemos analizar el fenómeno a partir de la teoría de Einstein? Bueno, esto no es un hecho nuevo, pero sin embargo es muy difícil de entender porque se trata de cambiar los conceptos de nuestra vida cotidiana. Exactamente. Según Einstein, el espacio no es tridimensional. Y ya sabemos que el tiempo tampoco es una entidad aparte, sino que ambos están conectados íntimamente. Quiere decir que si tiempo y espacio son relativos, dos observadores pueden ver un mismo fenómeno, pero de distinta manera. Esa técnica se la aplica a él, a los pollos que cría. Sí, maestro. Yo crío pollos y puercos también, pero lo hago para mantener a mi familia. Si alguien quiere huevos, se los puedo traer de Santiago de Cuba. Lo que sucede es que ante un hecho como este, yo tengo un pensamiento más abierto, más experimental y más arriesgado. Bueno, 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 Fernando, pero ¿a dónde quiere llevarlo? Evidentemente, todos aquí aceptamos el fenómeno como bueno, pero nuestras aproximaciones son distintas y eso no me parece mal. No, no. Yo estoy tratando de dar una explicación en base a la misma ciencia. Claro, al final, todo no es más que probabilidad. Al mismo tiempo me doy cuenta que es algo muy difícil de entender, que depende de la manera en que nos aproximemos a los fenómenos. Pero por otro lado, tampoco me parece mal que haya diferentes opiniones. Pienso que en esa lucha de ideas es donde puede estar el desarrollo. Pero esa es la lucha de contrarios. Y eso lo dice el marxismo. Y el marxismo es lineal. Ay, mi amor, eso lo dirá el marxismo. Pero los marxistas no. Bueno, bueno, bueno.
Pienso que ambas líneas de investigación están todavía en estadio de desarrollo, aún a nivel de metodología básica, y que necesitan de una gran purificación. Antes de pasar a hacer la investigación sistemática que podrá proporcionarnos la información sólida que tanto necesitamos. Ya los elementos iniciales suficientes para poder desafiar y la ignorancia, la ingenuidad, el utilitarismo de muchos en una forma que nunca se ha hecho. Necesitamos tiempo. Tiempo para poder estudiar todos estos elementos. Creo que para la próxima reunión la doctora podría tener una opinión inicial. Por eso hay que ser cuidadosos. No debemos apresurarnos ni entusiasmarnos demasiado. No debemos ignorarlo, pero tampoco declararlo falso. Hay que dudar. Dudar siempre. Y dudar para tratar de comprender. Ni herejes ni ortodoxos. Como dijera el gran Galileo Galilei en la obra de Bertolt Brecht. El cultivo de la ciencia requiere de una especial empatía. La ciencia se nutre del saber ganado por la duda. Hay que estar muy claros en eso. De todas formas, creo que lo que tienes en la mano es mamey. Esos conceptos son muy difíciles de entender. Y en esencia, lo que afirman es que la cosa no existe, sino que son sucesos o procesos que podrían llegar a convertirse en sucesos. ¿Qué tiene que ver eso? Te estás tomando muy a pecho esta cosa. No, vieja, es que me jode ver gente tan joven, científico, que viven en La Habana, que tienen un pensamiento tan viejo. ¿Qué tiene que ver la manera de pensar de la gente con el sitio donde viva? ¿Ah, no? No, cuando yo vivía allá en Venezuela, había un hombre que operaba con las manos. Bueno, tú me dirás, todo el mundo opera con las manos. Pero es que este operaba solamente con... no tenía ningún instrumento en ellas. Y a todo esto le daban una respuesta siempre religiosa que a mí no me satisfacía, ¿eh? Porque no te olvides que yo estuve creada por mi papá, que era un viejo comunista. Sí, está bien. Pero eso te hizo estudiar y no decir que el tipo era un brujero. Mira, a lo mejor por eso fue que tu padre decidió enviarte a estudiar a Cuba, sin darse cuenta que te estaba enviando al país más paranormal del mundo. Paranormal es esto que tú y yo tenemos, ¿oíste? Oye, ¿dónde coño están mis medias? Oye, ¿Que dónde están mis medias? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Es la casa de Amanda? Sí, pero hoy no tenemos consulta. No, mire, yo no vengo a consultarme. Yo soy periodista y quisiera hablar un momentico con ella. Bueno, pero ella está durmiendo ahora y yo no la puedo despertar. No, si no tiene ningún problema, podemos esperarla. Además, cuando ella se entere que somos nosotros, lo va a entender. Sí, si se pone bravo. ¿Cómo usted se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿quién se pone bravo con la televisión? ¿Eh? Déjame esperarla un ratico, digo, si a ti no te molesta. Yo te espero un ratico y cuando ella se despierte, hablamos con ella. De todas maneras, estamos aquí, ¿eh? Bueno, está bien. Pase y siéntate. Con 3-0, 10 de octubre, 2-1, Centro Habana, 2-1,
llamando. Fírmamelo él y fírmame toda la casa, que quiero que la gente vea cómo se ve. ¿Cómo es que vive? Pero ¿tú crees que te la puedes despertar? Mira, el problema es que es importante que ella salga en la televisión. Además, a ustedes les conviene. ¿No se va a poner brava? La televisión ahí. Sigo, sí, coño, déjame dormir. Esta casa no se puede dormir en paz, por Dios, déjenme tranquila. Mira, que está la gente de la televisión ahí, que le digo. A mí qué coño me importa la gente de la televisión. Ya te he dicho mil veces que me dejen dormir en paz, chico. Coño, váyanse para la mierda tú y la televisión y todo el mundo. Que coño me importa a mí nada de eso. Y no me despierte, aunque venga Fidel Castro, carajo, a consultarse. Te he dicho mil veces, carajo. Mira, me da mucha pena contigo, pero a lo mejor vas a tener que venir otro día. No te preocupes. Mira, esta es mi tarjeta. Yo voy a venir el lunes, pero voy a venir con cámara, micrófono, con luces, con todo. ¿Oíste? Sí, dile que venimos el lunes por la tarde, más bien por la tarde. Va a ser mejor, va a ser mejor. ¿Ok? Gracias de todas maneras. Vale. Vamos, que la cosa está mala. Permiso, permiso. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. No, usted no es del barrio. No, yo soy Gaito. Ah, ¿y qué hace por acá, por el barrio? Pues mire, estoy buscando la dirección de esta señora, que me han dicho que vive por acá. Ah, de Amanda, de Amanda. ¿Usted conoce a Amanda? No, yo no la conozco. Ella, de quien es muy amiga, es de mi tío. Yo vengo a traerle estos regalos. Ah, pero usted conoce de sus poderes. Bueno, pues lo que me ha dicho mi tío, pero bueno, yo le voy a ser sincero, ¿eh? Yo no creo en esas tonterías, ¿no? ¿Pero y eso por qué? Bueno, pues porque no está en la Biblia y todo lo que va en contra de la Biblia o sencillamente no está, pues por lógica, no puede ser posible. Yo sé que mucha gente no cree. Yo tampoco creía, pero porque los médicos daban a mi nieta por muerta. Los médicos decían que esta niña que usted ve aquí ahora no tenía ni cura ni salvación. Entonces, vaya al hospital, mírela ahora. Divina y sana, perfecta. Vaya al hospital y pregúntale a los médicos. ¿Usted conoce a Amanda? ¿Quién? ¿La santera? Bueno, sí. ¿Y tú querías? Pues bueno. Que me dé una opinión de ella, ¿qué piensa de ella? Mira, es que ya yo me la saqué de aquí, porque yo tengo otra cosa. Pero es que ella es muy bullera, gritona, falta de cultura, ¿te das cuenta? Esa mujer está loca, ¿sabes? Ella cree que puede el presente, el pasado, hasta el futuro. Allá los que se deben engañar. Pero mira. No, ya, chicos, me da tremenda pena. Mira, yo prefiero no hablar. No voy a hacer que pase algo y me busque un problema. ¿Y tú? Para mí, esa mujer lo que hace es increíble. A mí me dijo lo que iba a pasar y así fue. Es una bárbara. Aquí en el barrio, todo el mundo le tiene miedo a ella. Te sopla un pombazo, óigame, y te hace la vida una desgracia. Ay, pero yo te lo digo sin ningún problema.
consultarla. Sabe más que los médicos. Ya está. Espérate un momento. Quiero que veas esta historia porque es la historia que quiero ficcionar. El asunto es que un día Amanda me dijo que si no me cuidaba, me iban a quitar el marido. Y yo la verdad no le hice mucho caso. Me dijo que mi marido iba a enfermar y que iba a tener que ingresarlo en un hospital. Que yo lo cuidaría de día, pero cuando me fuera, iba a venir otra mujer. Una mujer elegante, muy bien cuidada porque trabajaba con papeles. Que yo debía preguntarle al acompañante de la cama de al lado si era verdad. También me dijo que esa mujer vivía en el Nuevo Vedado. Yo recorrí todo el reparto, pero no encontraba nada. Bueno, mi esposo se puso bien y le dieron el alta. Y un día aproveché que no estaba en la casa para seguir buscando. Me puse tan nerviosa que no podía ni caminar. Pero, me llené de valor y llegué hasta la puerta y toqué dos veces. Ya que usted no sabe quién me abrió. ¿Quién? Marido. ¿Qué te parece? Chico, ¿no tienes una historia mejor? ¿Cómo que una historia mejor? ¿Estás loco? Esa es la típica telenovela. Eso le encanta a la gente. Lo que pasa es que no te... Amanda tiene el factum de la tragedia griega. Factum. Amanda tiene su destino predeterminado. Ella misma lo puede evitar. Y esto hace que se convierta en un personaje clásico de la tragedia griega. No, pero bueno. Eso lo podemos discutir luego. Lo que sí quiero que te quede claro, Michelle, es que yo no quiero hacer un reportaje ladrillo. ¿Está claro? Sigue trabajando en esto. Nosotros nos vamos al hospital a entrevistar al médico que no podía salvar a la niña. Trabaja en la predicción y luego conversamos eso del factum, ¿eh? Ok. ¿Qué les parece? Amanda, eso es increíble. Usted parece una verdadera gitana. Venga por acá, que le quiero hacer unas preguntas. Soy una cubana para respetar. Sí, seguro que sí. Una pregunta. Es usted una verdadera dama. Amanda, ¿cuándo fue que usted se dio cuenta que tenía ese don de hacer profecías? Ay, mijito, desde que yo era chiquitica. Pregúntale a mi maestro. Mira, yo desde niña supe el pasado y el futuro de todo el que se me presentaba delante. ¿Qué te parece? Y sin estudiar. ¿Y nunca se equivoca, Amanda? No, hombre, no, que me voy a equivocar. Yo siempre estoy en talla, estoy afilada. Amanda, ¿por qué a usted le gusta vestirse así como una gitana? Porque desde niña yo tengo una gitana que me acompaña, que me alumbra el camino, que me protege. Siempre está ahí conmigo. Mírala. ¿No la ves? Amanda, me gustaría saber una cosa, si ello es posible. ¿Cuánto usted cobra por las profecías? ¿Cobrar yo? Ay, muchacho, tú estás loco. Hombre, no, yo no puedo cobrar. Mira, este don me lo dio Dios para que yo hiciera el bien, ¿entiendes? Para que ayudara a los demás. Si yo cobro, me quedo en blanco. Bueno, pero ¿cómo compra su comida? ¿Cómo consigue esa ropa tan elegante? ¿Verdad que parezco un artista? Soy más artista que las mismísimas artistas. ¿Es o no es? Es cierto. Pero, Amanda, a mí me queda dudas. O sea, ¿cómo consigue lo que le hace falta para vivir? Bueno, nada, aquí la gente viene, yo las consulto y después me dejan regalos, donaciones, lo que ellos quieran dejar. Pero fíjese lo que le voy a decir. Yo sí nunca le pido nada a nadie, para que sepa. Amanda, evidentemente usted es una gran admiradora de Lola Flores. Por supuesto. Esa es la artista más grande que ha parido madre. Es una maravilla. Cuando se suben esos escenas, está en la televisión, en el cine. Ay, qué maravilla, a mí me encanta. ¿Pero usted la conoció? Hombre, no, que lo voy a conocer. Pero es que yo la veo en sueño, ¿sabe? Le voy a decir una cosa. Ella es la faraona de España, pero yo soy la faraona de Cuba. ¿Quiere que baile un poquito? Por supuesto. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Felipe, cambia las luces y la cámara para acá. Thank you.
fueras reina de la lujardía, del viento y del mar. Porque eres esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, 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 pena de mi corazón. La fuerza de un ciclón. Es lo mismo muy nublado de tiniebla y melena. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, arena. Es mi gloria lumbrera. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, perdida pena. Sí, sí, claro que estoy feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz? No, hombre, ¿qué problema va a haber? Espérate un momentito, ¿sí? Doctora, allá afuera está ese muchacho. El de la televisión. Quiere tener una entrevista con usted. ¿Ahora? Sí, sí, pero dice que será breve, pero que es urgente. Ay, no, yo estoy ocupada. Ay, doctora, no sea así. Atiéndalo. Mire que yo se lo prometí. Es que es tan lindo. ¿Le digo que pase? Sí, hombre, dile que pase. Sí, dime. Ajá. ¿Y para cuándo sería? ¿Tan pronto? Ay, claro que te espero. Te quiero mucho. Chao. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola. Yo soy Alfredo Granados. Trabajo en el programa Crónicas. Soy periodista del programa Crónicas. No sé si lo conoces. Estamos haciendo un programa especial. Un programa especial sobre Amanda. Y como usted está atendiendo este caso, me gustaría muchísimo poder tener una entrevista con usted. Pequeñita, pequeñita. Oye, ven acá. Primero que nada, ¿tú crees que eso le haría bien a Amanda? Hacerla un personaje famoso. ¿Tú no crees que crear falsas expectativas entre la población con un caso como este es un poquito delicado? Eso es precisamente lo que necesito, doctora. Su opinión. Si eso es lo que piensa, dígamelo. Lo único que le falta a mi material es la opinión de un científico. Es que yo no te puedo dar un punto de vista. Porque es que todo lo que se relaciona con Amanda está por explicarse. No le tengo explicación. Perfecto. Si yo hubiera filmado eso que me acaba de decir, doctora, todo fuera más fácil. ¿No cree usted que está complicando las cosas? No, no creo que esté complicando las cosas. Te voy a explicar. Si en el supuesto caso todo lo de Amanda sale positivo, ¿qué tú crees que va a pasar? Van a surgir montones de personas imitándola y engañando a la gente. Eso yo no lo voy a permitir. Eso yo quiero que se evite. Yo tengo que proteger a Amanda. Te juro que la voy a proteger. Doctora, por favor, deme todas esas reflexiones delante de la cámara. Eso podría ser útil. No se trata de lo que es útil o no. Se trata de ser responsable. ¿Tú no crees que siquiera la ciencia debe ser cuidadosa? Déjeme ver si entiendo, doctora, lo que usted me está diciendo. Dice que todo este trabajo que yo he hecho durante meses y que creo que es bueno, lo debo desechar, lo debo botar. ¿Es eso lo que tengo que comprender? No, no. No me has entendido. Yo te estoy invitando a que reflexiones un poco. Eso es todo. Me está invitando a la reflexión. Eso podría durar un día, un mes, años, quién sabe. Y mientras tanto, ¿qué hago, doctor? Tener un poquito de paciencia, mi amor. ¿Paciencia? Uh-huh. Paciencia. Mire, doctora, usted lo que no entiende es que esto es un programa que ya estaba por terminarse. Y que aunque usted no me dé la entrevista, este programa sale al aire. ¿Tú sabes que eso no puede ser así? Si yo no lo autorizo. ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿La dueña de los caballitos? ¿La dueña de la información? Nada de eso, doctora. Este programa sale al aire porque es un problema mío. Sigue hablando en ese tono, se acaba la reunión. Se acaba la reunión. Es increíble. Me parece estar hablando con la censora, con la dueña del mundo. No.
Mi trabajo es proteger a Amanda. Yo no voy a tirar por la borda toda una investigación científica súper importante porque tú quieras, mi amor. Usted lo que es una manipuladora. Y no me puede estar haciendo esto que me está haciendo. Mira, este programa sale al aire porque hay mucha gente que tiene derecho a esa información. Oye, muchachito, este programa por ahora no va. Eso es todo. El problema es que es mucho trabajo y mucho tiempo tirado por la borda. Además, ¿con qué cara voy a explicarle yo esto, Antonio? Yo creo que eso es normal. Explícale. Sí. Esa tipa lo que es una comedienta. Y sabrá Dios el poder que tiene sobre eso. Lo primero que me va a decir Antonio es que, nada, cogí mal el tema. Y que no va a tener manera de explicar todos los medios que me facilitó. Te juro que me dan ganas de darle el documental al primer extranjero que me dé $4. No te ofusques, chico. Vamos a buscar una solución. Tú sabes que si haces eso vas a desaparecer del mapa. Ay, total, Sonia. La mierda que me pagas. No te pongas así, gente. Esto tiene que tener una solución. El otro día me enteré de que hay un movimiento nacional de video donde hay gente que hacen cosas muy interesantes. Hacen hasta un festival. Ay, Sonia, yo conozco a esa gente. Se me presenta que este señor tiene un cáncer en el pulmón. Y que no se salva. Le queda una semana, si acaso. Doctora, la llaman de Santiago. Gracias. Por esta vuelo, ¿eh? A este señor le hace falta un riñón. ¿Es o no es? Y va a aparecer el donante. Hoy mismo. Se va a poner muy bien. Este paciente no tiene absolutamente nada. Está en talla. Me está engañando, profesor. Está haciendo trampas. Tiene una hepatitis C. La última vez que hablé contigo me dijiste que venías para la casa. Ok. ¿Y ahora cuál es la excusa? ¿Tu mujer, tus hijos, las gallinas o los puercos? Paciencia. ¿Tú quieres que yo tenga paciencia? ¿Y qué coño es lo que tú crees que yo he tenido todos estos años contigo, chico? Si no es paciencia, no joda. Esta señora está muy grave. El marido cree que se va a morir. Pero ella se va a salvar. El problema es que el marido tiene otra mujer metida en su casa. ¿Cómo? ¿Qué dice? Amanda, coño, ¿y? Vamos a tener problemas con ese señor. El marido de esa mujer va a venir aquí, te va a armar un lío y con toda razón, porque tú no tienes derecho a decirle cosas tan personales de su vida. Bueno, pues no me llamen más, para que lo sepan. No me llamen más. Ya me tienen cansada. Si no quieren oír, no me pregunten. Ustedes son los que aman los líos, no los amo yo. ¿Me entendieron? Ustedes son los que aman los líos. Y fíjate lo que te voy a decir. No te vayas a creer que me vas a... ¿Entiendes? Porque tú estudiaste y yo no. ¿Eh? Porque trabajas en este edificio, te crees superior, ¿verdad? No me jodas más y déjame estar tranquila a mí, coño. ¿Qué te crees tú? Amanda, tú sabes muy bien que no todas las veces tú dices la verdad. Tú te equivocas. A ver, ¿por qué no vino Fernando a mi casa como había dicho? Mira, Fernando no habrá venido porque tú no le harás lo que le hace falta. Parece que no tienes cómo, ni sabes con qué. Eso ni te lo voy a contestar. Un momento. Usted es la psicóloga chismosa y esta es la brujera. ¿Y este quién coño es? Un momentico, señor. Ustedes fueron las que armaron el enredo eso con mi mujer. Mira, aquí el único que armó el enredo fue usted, con su cabrona. Amanda, coño, ¿qué pasa esto en un hospital como este, caballero? Por mi madre que se va a enterar el director, coño, y hasta el ministro. Ay, qué miedo. Brujería de la regenta, caballero. Brujería, sí. Por favor, pero soy una mística. Cuidado. Y le parece muy bien lo que usted está haciendo, descarado, sinvergüenza, mal marido, hijo de puta, tratando de matar a su mujer para lograrse lo que quiere, ¿verdad? Mire, de lo que merece es que la cárcel de general. Ahora mismo se va a enterar el director, porque le va a caer arriba, más grande que el edificio. Ay, qué susto, el director. ¡Asesino! Anda, metete en la cárcel por hacer.
asesino descarado, mamá, marido, hijo de puta. Ay, mamá, anda, por Dios, cállate, que vas a tener un problema aquí enorme. Pues no me llamen más. No vengo más, para que lo sepas. Ahora van a saber lo que es el pan de piquito, no me jodas más. Y no te hagas la científica, que bastante puesto que los guerreros tienes. Descarado, está bueno ya. Permiso, te voy a pasar. Atrevida. Ay, es que tengo que tener una paciencia. ¿Y si la hipnotizas y buscas en sus vidas anteriores? Eso es muy peligroso, Fernando. Eso, de verdad, me da miedo hacerlo. ¿Y si después no la puedo regresar? ¿Tú sabes hacer esas cosas? Es que eso es como hacer una clonación psíquica. Me da miedo, chico. Y dale con el miedo. ¿Pero qué problema tienes tú? Ninguno, mi amor, ninguno. ¿Qué va a pasar? Noche tras noche, yo estoy sola en mi vida. Ah, carajo. Sí, sí, ah, carajo. Porque tú estás acompañadísimo con tu familia, con tus amigotes. Yo no, mi vida. Yo estoy sola. Y me molesta. Porque en esta situación, la que lleva la peor parte soy yo. Doctora, 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 déjenme melodrama para cuando quieran hacer una telenovela de este asunto. Yo también tengo problemas. El tuyo es que estás muy sola, el mío es que estoy demasiado acompañado y que mucha gente depende de mí. Pero yo también quiero depender de ti. ¿Tú no ves que yo te necesito? Ah, claro. Y por eso me das una perreta por teléfono. No puede ser, Marisela. Entiéndeme. Yo quisiera estar a tu lado, pero tengo que asumir mis responsabilidades. No puedo estar viniendo a La Habana cada vez que a ti se te antoje, no. Bueno, ok. Vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿sí? Ay, Dios mío. ¿Me perdonas lo del teléfono? ¿Sí? No hay nada que perdonar. Mira, vamos, anda. ¿Te gusta tener la banda? Tú sabes que ese es mi defecto. Me gusta todo lo cubano. Ok. Entonces yo invito y tú te ocupas de la calidad del cover. Mamá. Mami. Mami, come algo, vieja. No puedes estar el día entero sin comer. Mira, aunque sea, toma un poquitico de agua. Ay, doctora, qué bueno que llegó. Pasa, que se demoró un poquito. Bueno, es que tú sabes que aquí no es fácil, mi amor. No hay consulta hoy, caballero. Vengan otro día, mi mamá se siente mal. No, bueno. Mañana, que se mejore. Amanda. Amanda, ¿me puedes oír? Amanda. Amanda. Esa debe ser la enfermera del médico de la familia. Por favor, dile que pase. Amanda, ¿sientes algo? Pase. ¿Sientes esto que te estoy haciendo? Hola, hola. Por favor, inyéctale esto, sí. Ven acá tú. No te preocupes más. Cuando él se despierte de esa inyección, va a estar mucho mejor. Yo me voy y mañana vuelvo. A ver cómo sigue. Si tú ves que está peor, por favor, llámame. Yo vengo inmediatamente. Muchas gracias, doctor. Sabía que ese es todo tu problema. El programa de la acción. Mira, chica, déjame tranquila, déjame Amanda, tranquila. Tú vas a poder hacer ese programa y el que te dé la gana. ¿Cuándo? Pero este no, porque no es el momento, chica. No será... Y ni de vaina te lo voy no a hacer. No será tu momento, coño. Pero si era el mío. Desde chiquita me tienes loca, apabullada, coño. Es mi momento. Y me lo tienes que respetar. Porque yo no soy un ladrón de... No soy una mierda. Yo no soy un ratón de laboratorio. Yo soy una artista. ¡Un artista! ¡La faraona de Cuba, coño! Quiero flores, dinero ni palmas. Quiero que me dejen llorar mis pesares y estar a tu vera, cariño del alba, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de ti, que tienes la culpa de mi mala suerte, mi rosa de abril. A
¡Ay, pena! ¡Penita! ¡Pena! ¡Pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Que me corre por la pena! ¡Pena! Con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena. Es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria de un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. ¡Ya! No me dejes ablandar, coño. No voy a hacer nada. Vaya con su experimento al carajo. Me tienen harta. Ya no puedo más. Me cayeron mis aretes. Mierda. Oh,
señor mago. ¿Qué tengo en la mano? Espérate, espérate un momentito. Una cerveza. Muy bien. ¿Cómo se llama esta persona? Esta persona se llama... Luis Alberto Severo. Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que me dieron? Me dieron un billete de $10. Muy bien. ¿No? ¿Y el nombre de esta persona? Paul Simon. Muy bien. Esto sí está difícil. ¿Qué cosa es? Bueno, bastante difícil. Esto es una cadenita de oro con un crucifijo. El dueño se llama Juan. Él tiene mucho trabajo, aunque le gustaría ser pelotero. Está sentado al lado de su mamá, que es Amanda Fernández, la faraona de Cuba. Es un potro desbocado.